Bueno, Dani, bienvenido. ¿Cómo estás, Quique? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Muy bien, es un gusto estar acá. Bueno, el gusto es mío tenerte acá y sumarte a esta serie de podcast. Vamos a hablar de aviones. Vamos a hablar de todo un poco. Okay. Vamos a empezar con aviones, vamos a hablar del libro también. Quiero que la gente conozca el libro que hiciste. Y bueno, más que nada, vamos a arrancar presentándote. O sea, hay mucha gente que escuchó hablar de Daniel Wersing. Este es Daniel, está hoy acá con nosotros y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquitito. Es difícil presentarse uno mismo, pero Eso bueno, está bueno. mi nombre es Daniel Wersing, soy piloto patagónico. No estoy en este momento en la Patagonia por una razón de fuerza mayor. Estuve mucho tiempo volando en Cholila. El Cholila es el noroeste del Chubut. Vuelo un Cessna 180 desde hace mucho tiempo, desde el año 95. Ya hice más de 2.000 horas en ese avión. Y estamos hermanados, por decirlo de alguna manera. Y casi fue una de las razones que me inspiró a escribir el libro. Hubo unas cuantas razones. Contame un poquito cómo llega este avión a tu vida, cómo te haces propietario de este Cessna 180. La resumo porque es una larga historia. Dale. Pero yo estaba en Bariloche y tenía una actividad de gestión de ríos y lagos. Y una de las tareas que hacía era sembrar truchas en distintos lagos de la Patagonia. En ese momento, en un lugar que se llama Lago Esperanza, surgió la necesidad de sembrar unas truchas porque había un emprendimiento ahí para hacer un lodge de pesca. Y bueno, no había una población importante de truchas, entonces decidimos sembrarla, pero solo se llegaba en avión. Entonces hicimos un primer vuelo en un Lake Buchanan, pues no había pista de aterrizaje en el lugar. Todavía en ese momento no estaba la pista de esta hora. No, no, no. Nada. No había pista de aterrizaje. ¿Había alguna Entonces, construcción, casa, algo en ese momento? construcciones viejas Bien. de la gente. Entonces empezamos como a armar el lugar. Bien. Yo contratado por esta gente, pero como sembrador de truchas, como gestor de lagos y ríos. La cuestión es que fui con Gustavo Salamida, que era el instructor del aeroclub en ese momento, en un Lake Buchanan. Y una vez que acuatizamos, yo llevaba las truchas en su forma de huevo embrionado, con unas cajitas, y las fui sembrando, íbamos parando en los distintos arroyos, salíamos a la playa incluso, y esa fue la primera siembra. En ese momento el lago era igual que ahora, o sea, ese turquesa intenso. Siempre, claro, Les sí, pues cuento a eso. los que no conocen que es uno de los lagos más turquesa que yo he visto en mi vida. No sé Sí, si vos has sí. visto más. No, porque tiene un origen glaciario. Claro. Entonces, el arrastre del limo glaciario le otorga ese color. La cuestión es que todo este proyecto avanzó, se hizo una pista de aterrizaje, aterrizó un Pilatus Porter como primer aterrizaje, pero la pista que se hizo con dos bueyes arrastrando un palo. Fa, mirá. Entonces, era un potrero Claro. prácticamente. Un suelo muy roto, nada liso. Entonces, los gestores de ese lodge de pesca lo que hicieron fue buscar un avión para poder llevar a sus potenciales clientes. Y encontraron este Cessna 180 y cuando yo lo vi me impresionó mucho. Nunca había visto uno, no había muchos aviones en la Patagonia en esa época. Estoy hablando más o menos del año 90, más o menos. En ese año más o menos también se hizo la pista. Alrededor de los 90 fue que se gestó la pista Sí, de aterrizaje. la pista, Y sí. los que compraron el 180 eran los dueños de los que iban a hacer el desarrollo en el Lago Esperanza. Bien, Exactamente. perfecto. Entonces contrataron un piloto que venía de Alaska y llevamos unos salmones. Los fuimos a buscar hasta Chapelco, de la piscicultura de la provincia del Neuquén. Salmones, no truchas. Salmones encerrados. El Bien, salmo perfecto. salar. Ya habíamos sembrado truchas arcoíris y ya habíamos sembrado truchas marrones. Y acá llevamos un lote de salmones, que los llevamos en unas muy bien acondicionados, en unas bolsitas con agua y oxígeno. Y no sé por qué razón el piloto entró desde el otro lado, con la pista en bajada, muy rápido,
Desde el lago entró. Entró desde el lago y además la pista era un potrero, claro. No era una pista. Y nos tragamos un lomito. Saltamos para arriba, caímos de punta, rompimos la hélice. Entonces el motor quedó funcionando. Tocó varias veces la hélice en el piso y se torció. Nos bajamos del avión, angustiado por lo que había pasado, pero bueno, los salmones no podían esperar. Así que... Lo primero que hiciste fue ir a descargar los salmones. Fue bajar los salmones, los fuimos a sembrar y después vinimos a lamentarnos al lado del avión. Tuvimos que volver a pie. Para los que no conocen, volver a pie de Esperanza a Pueblo, que creo que es lo más cercano. Sí, habíamos coordinado. Son 4 horas hasta la punta del lago. Bueno, nos vinieron a buscar, hicimos todo lo que... ¿Los buscaron en lancha? Nos buscaron en lancha. Después vinimos con un avión del Aeroclub Bariloche, un aerobuero, con el mecánico de Bariloche. Trajimos la hélice como pudimos. La vinimos a sacar. Sacamos la hélice, la llevamos a... O sea, bajaron. Buscaron herramientas, volvieron después y recién ahí pudieron sacar la hélice. O sea, el avión quedó arriba... El avión quedó arriba bastante tiempo. Primero con la hélice torcida, después quedó sin hélice. Bien. Sí, perdón, porque me estaba adelantando. Las dos veces fuimos con el aerobuero del Aeroclub de Bariloche. Le sacamos la hélice, la llevamos, se mandó a reparar, volvimos a ir al Lago Esperanza. Esa vez fuimos, no, con el aerobuero no, nos llevó el Cessna 182 que estaba en el bolsón. Bien. Fuimos con la hélice, el hombre este del Cessna estaba bastante apurado, se tuvo que volver y nos quedamos solos sin saber si el avión iba a funcionar siquiera. Pero lo probamos, el mecánico era Ernesto Corazzi, una muy buena persona, un muy buen mecánico que estaba en ese momento en el aeroclub de Nahuel Huapi. Lo pusimos en marcha, vimos que todo funcionaba. Y Ernesto dice, bueno, sacalo. No, le digo, yo nunca volé 180. Ah, pero yo tampoco, me dice. Y es un avión díscolo. Y... Estaban los dos solos, ninguno de los dos había volado nunca 180 en Esperanza. A mí me encantaría poner en la edición, cuando editemos esto, para que la gente vea dónde queda Esperanza y qué es Esperanza. Porque nosotros lo conocemos. Volamos, aterrizamos, pero... Un potrero, un avión que nunca había... Nunca habías volado, no lo conocía, y un avión que tiene fama de ser difícil de volar. Y allá arriba en la montaña. Estábamos por subir al avión y aparece un gaucho en muy mal estado. Y nos dice, por favor, bájenme porque estoy muy descompuesto, necesito ir al médico porque siento que me voy a morir. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo le explicamos? Que no sabíamos volar el avión ese, que... En la que se estaba metiendo el gaucho y se subía al avión. Finalmente eso. Le dijimos, bueno, está bien, subite, pero no vamos a bajar en bolsón, vamos directo a Bariloche, vas a tener que ir al hospital en Bariloche. Y accedió. Accedió. Al primer viraje, largó todo lo que tenía en el estómago. No te puedo creer. Y bueno, tuvimos que soportar su hedor hasta Bariloche. Con toda la 45 minutos de vuelo, más o menos. Llegamos a Bariloche, estaban los planeadores en la pista. Y ninguno... Y nos hacían seña que bajemos. La pista larga no estaba habilitada por el viento. Había bastante viento cruzado, entonces estaba la pista corta. Y claro, nadie sabía que yo no sabía volar ese avión. Había volado bastante el 182, entonces no tenía mayor problema. Pero bueno. ¿Pero era tu primer vuelo en tren convencional ahí? ¿O ya habías volado tren convencional? No, tren convencional yo había volado. Bien. No había volado el 180. Bien. Pero yo volaba de Stearman, volaba bien, PA-12, perfecto. Volaba aerobuero. No tenía mayor problema. No era mayor desafío, sí. En realidad, una vez que lo tuve en el aire, me sentí muy seguro. Y bueno, en el trayecto a Bariloche también le fui agarrando la mano. Pero bueno, aterricé en dos puntos, le quité los flaps y quedó pegado al piso. Espectacular. Y a partir de eso, el otro piloto quedó desafectado y me pidieron que lo vuele yo. Así que me empecé a entrenarme y lo empecé a volar. Esto fue en el año 95, creo. El avión estaba basado en Bariloche y vos entrenabas, tu entrenamiento era en Bariloche, en el aeroclub de Bariloche. Ahí salías a hacer toque, volabas por la zona y el avión quedaba en Bari. Claro, después lo llamé a mi viejo, porque no había instructor en Bariloche en ese momento, lo llamé a mi viejo y le dije, adaptame al avión. Yo ya estaba volando hacía rato, pero por lo menos... Legalizame en el avión. Salió a volar conmigo, me firmó las horas y bueno, a partir de eso lo empecé a volar. Dejé de ser un sembrador de trucha para pasarse un piloto del Cessna. ¿Piloto o piloto y sembrador de trucha?
No, dejamos de sembrar en ese momento. Dejaron de sembrar. Sí, seguí con la gestión del lago, río y la pesquería que se había conformado en ese lugar. ¿Y llevabas pescadores? Y empezaste a llevar pescadores a Esperanza. Llevaba pescadores a Esperanza, sí. Llevaba pescadores a Esperanza cuando se habilitó el lodge de pesca. ¿Cuánto tiempo lo volaste siendo de esta gente antes de que se los puedas comprar o que se los compres? 10 años. ¿10 años? En el 2005 lo compramos. Lo compró nuestra familia. Qué lindo poder comprar un avión que volaste durante 10 años, que ya recontra conocés, que ya te sentís hermanado al avión. ¿Qué sí, situación? Hay una complicación en el medio, porque yo lo estaba comprando con vuelos. Finalmente hubo un periodo, le pedí al propietario del avión, no me pagues más, yo te lo voy comprando mientras... Bueno, pero el propietario necesitó dinero en un momento y lo vendió. No. Y lo vendió a otra gente de ahí de Bariloche que nunca lo pudo dominar. O sea, yo volaba más o menos 200 horas por año y ellos volaron 30 horas en 3 años. Nada. Y yo sentí que había perdido el avión. Y en un momento mi viejo vendió una propiedad y con eso fuimos. Lo primero que hicimos fue ir y comprar el avión. ¿Y vos que sabías que en ese momento la gente esta quería vender el avión? Sí, ¿fuiste a tantear a ver si te lo vendían? No, lo tenían en venta porque querían volar un avión más fácil que el 180. Y el 180 es muy complicado con el viento cruzado acá en la Patagonia, entonces no podían salir del aeroclub prácticamente. Y bueno, así fue como nos hicimos del avión y comencé a volarlo y creo que fui el que más lo volé porque tiene alrededor de 3.400 horas, 3.500 horas. Y total yo general. Le volé 2.000. Así que estamos hermanados. Es un avión que conozco muy bien. Nunca me falló, jamás. Le tengo muchísima confianza y me encanta volarlo. Yo la primera vez que lo vi al avión, tengo el recuerdo, en el Aeroclub de Bariloche, completamente desarmado, en aluminio, sin pintura, sin nada. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo así? 3 años. Ocurrió que hubo un incendio muy grande el año 2015 y el avión tuvo un protagonismo importante. Debimos inundar la pista para utilizarla como barrera contra el fuego y yo despegaba y aterrizaba con la pista llena de agua. Rompí las dos masas, en un momento me despisté porque al aterrizar sobre el agua me fui al bosque y me choqué contra los árboles. ¿Qué rompiste ahí? Un plano. ¿Un plano? Sí, rompí en realidad uno de los alerones, que lo enderecé con una pinza, una pico de oro y me lo llevé a Bariloche y allá le cambiaron el paño. Perfecto. Pero ¿te lo llevaste en vuelo? En vuelo. ¿Arreglado con la pico de oro? Sí, en vuelo. Y después pasó un invierno fuera, porque no teníamos hangar, el hangar había sido desafectado. El invierno fue muy crudo, cayó mucha nieve, y tanto es así que me quebró el patín de cola. ¿El mismo peso de la nieve sobre el estabilizador quebró el patín? Sí. No, y las alas estaban... Estaban curvando. O sea, yo me desperté en la noche escuchando la nieve que caía del techo y me fui corriendo al avión y empezamos a sacarle la nieve y bueno, teníamos una pila de nieve gigantesca al borde después y yo sentía como el avión se iba acomodando y bueno, empecé a investigar con los pilotos de Alaska si les había pasado y la mayoría me dijo, hacete un hangar. Claro. Bueno, pero necesitaba una revisión. Entonces Sebastián Saraceni, piloto, instructor y mecánico en Bariloche, me aconsejó hacer un cambio de bulonería completa. Bien. Y bueno, le hicimos una revisión completa, encontramos varias fisuras, ninguna demasiado crítica, pero bueno, merecía unos mimos. Y Sebastián lo desarmó, lo despintó, chequeó y encontró las fisuras con un especialista en el tema. Y el avión se desparramó por todo el país porque en Santa Fe le arreglaron los planos y en otro lugar le arreglaban el motor y en otro lugar se lo terminaba de despintar. Estuvo una partecita en cada lugar. Fuimos y vos superados, deseando... Fuimos superados porque ya llevamos 3 años. Yo en ese momento tuve que reemplazar ese avión con un Cessna 206 del mismo Sebastián Saraceni para seguir cumpliendo la tarea que estaba cumpliendo desde Cholila. Y hablamos con Marito Arias,
de Tres Arroyos, una persona con la que yo había hecho mucha amistad, y me dijo, Dani, dice, no puedo armar un avión que desarmó otro, no sé si están las partes, no sé. Y bueno, yo quedé bastante amargado. A los 10 minutos me llama, me dice, mira, hablé con mi viejo, hablé con mi hijo, hablé con Gustavo Moscardi y todos estamos de acuerdo en que vamos a armar el avión. Que, así que tráelo, metelo en lo que sea. Entonces empecé a juntar las partes, el fuselaje, los planos. Juntamos, llevamos todo ahí y... ¿En qué lo llevas? ¿Un tráiler? ¿Un camión? ¿Cómo hiciste? En un camión el fuselaje desde Bariloche y en un tráiler el resto de las partes. Bien. Que las fuimos juntando en el resto del país. Y bueno, cuando lo fuimos a ver... Gustavo Moscardi nos iba mandando fotografías, pero cuando lo fuimos a ver, era un avión salido de fábrica. Estaba a cero kilómetros. Increíble. Y había valido la espera de estos 3 años sin el avión al ver el estado en el que estaba. Y yo les pregunto, ¿lo volaron? No, dice, eso te lo reservamos a vos. Qué nivel, dice. Qué bueno es. Entonces lo sacamos afuera, yo tenía una ansiedad por volarlo, fui con Pablo, con mi hijo, y teníamos planeado revisar todas las tapas de inspección, tomarnos un par de días para revisarlo, pero bueno, al final la revisión fue de 2 o 3 horas, porque yo lo vi ahí y volarlo. Lo quería volar. Entonces Gustavo Moscardi, el mayor responsable de todo su armado, me dijo, ¿querés yo te acompaño? Y ya él solo que me diga, yo te acompaño, te dio la confianza, me dio confianza y le digo, no, déjame a mí porque este es un reencuentro muy íntimo, y lo quiero volar y quiero estar solo. Y bueno, lo puse en marcha, carreteé con las ruedas Tundra, que eran... Algo nuevo. Algo nuevo, lo sentí muy, muy suave al rodar, sentí que al rotarlo era el avión más alto. Yo siempre me daba con el flap en la cabeza. Me acuerdo un vuelo que hicimos juntos en Cholila, que en el aterrizaje me venías hablando de eso, de la altura nueva del avión. Claro. Lo tengo re presente. Siempre me pegaba en la frente y me lastimaba cuando pasaba y no me daba cuenta. Y ahora totalmente. Pero bueno, hice la prueba del carrete o el motor, qué sé yo. Y cuando le di motor ya estaba en otro mundo. Ya lo volé y fue realmente un encuentro. Hice nada más que un circuito como para cerrar ese ciclo y después al día siguiente sí fuimos, lo probamos, lo trajimos y bueno, no he parado de volar desde entonces. Y qué lindo que quedó, porque quedó el avión, está en la tapa del libro. Es parte de la tapa del libro. La tapa del libro es un dibujo de una foto del avión como está un día que aterrizamos en la nieve. Me acuerdo el día. Me acuerdo del video, me acuerdo del día, me acuerdo que hablamos ese día, me mandaste la foto. Que aterricé muy bien. Y se complicó el despegue. No podía despegar. Hicimos varios intentos hasta que lo pudimos despegar de la nieve y ahí salimos. Para todos aquellos que no hayan nunca aterrizado en nieve, ¿cómo describirías vos la sensación de querer sacar el avión de la nieve y que sentís eso, que la cola se te queda dentro de la nieve y que no podés salir? Te frena. O sea, sentís como que el avión está absolutamente frenado. Entonces, lo que yo hice en realidad, aún desde los 3 puntos, o sea, no lo podía poner en 2 puntos, desde los 3 puntos le puse 2 puntos de flaps y al mismo tiempo le tiré el comando para atrás y se montó arriba de la nieve. Pero con 10 metros que se montó arriba de la nieve ya se fue a volar. Salió. Bueno, es una técnica que en Alaska usan todo el tiempo, la rotación con flap. En el PA-18 se despega todo el tiempo junto. Sí. O sea, no hay despegue con el 18 que no haga de esa manera. Te acostumbras, porque viste que es como una sensación de que salta el avión. Sí. Es muy lindo ese tipo de despegue. Y además lo puedes hacer con mucha precisión. Yo me acuerdo que tenía un charquito en Cholila. Y lo podía saltar. Siempre lo despegaba al borde del charquito. Bueno, contame un poco de Cholila. La pista de Cholila. ¿Cómo nace esa tan codiciada pista? Porque durante todo este tiempo que yo entré en la aviación no hace mucho, y desde antes de entrar en la aviación hasta el día de hoy, es la pista que más conozco, que la gente quiere ir a conocer, a volar, a aterrizar. ¿Cómo nace esa pista? Sí, es un lugar extraordinario. Nace por iniciativa de mi viejo. Mi viejo era instructor, hizo muchos alumnos acá. Él estaba en la Fuerza Aérea, volaba como mecánico, incluso voló como copiloto en los grandes bombarderos Abraham Lincoln, muy poco antes de venir acá. Luego hizo el curso de instructor y cuando se retiró de la Fuerza Aérea, la institución
lo convocó para dar instrucción en toda la zona de la Patagonia Norte y, y yo fui uno de sus alumnos. Pero bueno, él es uno de los pilotos referentes aquí en la Patagonia y en un momento tuvo la posibilidad de comprar ese campo y lo primero que hizo fue la pista de aterrizaje. Lo primero. Esto hace, no sé, 50 años. Quizás. No había una edificación, nada. No, no había nada. Y lo primero fue abrir el surco de la pista en el bosque, en nivelarla, me imagino, también. Sí. Tuvimos que hacer un puente en ese momento. ¿Para acceder al lote? No, porque había, un puente porque cruzaba un arroyo por el medio del lugar donde teníamos la pista. O sea que había un puente en el medio de la pista. Entonces tuvimos que hacer un puente de palos. Cometimos el error de ponerle palos de sauce. Y se pudrieron. Y, no. Empezaron a crecer los sauces, claro. En el medio de la pista. Entonces fue bastante complicado. Finalmente después se reemplazó por caños, se hizo una alcantarilla. Bien. Pero bueno, él hizo la... ¿Y a qué altura estaba eso, ese puente? En la mitad. ¿En la mitad de la pista? Sí, entre tu casa y la hostería, sería una cosa así más o menos. Sí, donde están los caños ahora. ¿Dónde? Cruzo un arroyito por debajo. ¿Qué sería la altura del hangar más o menos? Es la mitad de la pista. La mitad de la pista. Hangar, entre el hangar y la hostería. Mirá vos, hoy actualmente ahí hay una cañería, digamos. Sí. Mirá. Y teníamos lagunitas en los dos costados. De hecho, en un momento, un Dynamic que venía de Brasil tocó el ala en un arbusto, aterrizó muy mal, muy al costado, tocó el ala del arbusto y se cayó al agua. No. Sí. ¿A una de las lagunas se cayó? Sí, barrió el tren y se cayó en el agua. Fue, en realidad, el único incidente complicado que tuvimos en como, esa pista. Como pista, ¿cómo la podés describir a la pista de Cholila? ¿Es una pista técnica, es una pista fácil, es una pista compleja? ¿Cómo la definirías? No, es una pista compleja, porque, es más, cuando alguien manifestaba su deseo de venir a la pista de Cholila, yo primero preguntaba, ¿en qué aeronave vas a venir? ¿Cuál es tu experiencia de piloto? Y después, más o menos, si yo aprobaba eso, porque me decía... Si vos te sentías cómodo con la respuesta, le dabas el ok. En muchos casos, la pista del pueblo de Cholila estaba habilitada, entonces yo me iba a Cholila y lo chequeaba. Te fijabas cómo volaba y en función de eso, seguime o nos quedamos acá. Íbamos juntos a la pista de Cholila. Entonces yo más o menos le explicaba el procedimiento y aterrizamos. La dificultad es que tenía árboles a los costados. El lago estaba en el final de la pista, en la otra cabecera, pero en el borde mismo. Tanto es así que en un momento fue un avión anfibio para hacer su primer despegue desde el agua y se metió rodando desde la pista, se metió al agua. Y después guardó el tren y despegó. Espectacular. Pero bueno, es una pista entrar. El lago intimida. Está en un valle, la mayoría de los pilotos que venían a visitarme eran pilotos de llanura. Entonces no tenía muy claro por ahí el cómo hacer el circuito. Sí. ¿Cuánto espacio necesitaban para hacer un circuito? Sabés que es algo que no están acostumbrados a volar con obstáculos, entonces es como que esa llanura, de repente, al haber geografía, intimida. Todo intimida. La montaña, el lago, los árboles. Pero una vez que lo graban, o sea, el primer aterrizaje tenía sabor aventura. Después ya, ya habían aterrizado en Cholila. Pero una pista de 600 metros, no era una pista tan corta, pero bueno, tenía árboles cerca de la cabecera, entonces la mayoría de los pilotos que venían por primera vez hacían un aterrizaje medio largo y tenían que frenar de golpe para no caerse en el lago. Pero, digamos, yo los instruía en el procedimiento bastante antes. ¿Qué era lo más común en ese momento? ¿Que los lleves a que entren por el río o por el lago? No, por el río, porque el viento siempre estaba enfrente. Siempre venía desde el lago. Si el viento estaba calmo, yo les sugería que vengan desde el lago porque no tenían árboles. Entonces podían tocar más cerca de la cabecera. Pero había una complicación y es que el lago espejado no te permite apreciar bien la altura. Exacto. Entonces había que mirar una referencia en tierra, no podían ver el lago. Entonces vos podés acercarte mucho si el lago está muy espejado y no sabes cuándo vas a tocar. ¿Cuándo vas a tocar el agua? Cuando acuatizaban con con hidroaviones, acuatizaban con el horizonte y una de las cosas que te enseñan en el curso de hidroavión, sí, es justamente que cuando el lago o el agua o el río está espejado, vos tenés que mirar la mayor cantidad de referencias visuales que puedas llegar a tener en tu arco visual, ¿sí? Porque justamente perdés esa percepción. Sí. Y otra cosa es que cuando está
muy plana el agua, tiene muchísima más viscosidad. Entonces vos tocas y si tocaste un poquitito más fuerte, es más peligroso que cuando tenés una pequeña rotura de, de ese espejo. Claro, es así. Yo no sé cuántas veces he ido a visitarte allá, a aterrizar a la pista de Cholila, pero cada vez que uno va a esa pista es una sensación muy linda. Es un lugar que ya cuando uno entra a esa cabecera, a ese lugar, la cabecera del lago, no la de las pistas, es como que te trasladaste a otro lugar. Parece como un pedacito de Alaska, un pedacito de paraíso. Detenés el motor, te bajás y estás en otro mundo. Es una locura. Se extraña mucho, se extraña mucho irte a visitar. Decime, me imagino que vos extrañás mucho despertarte ahí. Y extrañamos horrores el lugar. Extrañamos horrores. Y ahora, contame, o sea, vamos a pasar de lo que fue Cholila. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la ciudad Lobos. En verdad, tuve una enfermedad que tengo una enfermedad que exige un tratamiento que requiere mucha frecuencia de visita en el hospital y no lo podía hacer desde Patagonia. Y eso nos obligó a tomar una decisión que acompañó toda mi familia para vender Cholila. Una decisión muy fuerte, muy fuerte. Dura de tomar, me imagino. Dura de tomar, pero los médicos nos habían expresado la gravedad de la situación. Y la necesidad de hacer ese cambio, sí. Y la vendimos. Entonces, estuvimos mucho tiempo recorriendo 100 kilómetros alrededor de Buenos Aires buscando un lugar que nos satisfaga. No nos íbamos a ir a vivir a la capital porque no podíamos tolerarlo. Claro. Entonces, necesitábamos un lugar cercano porque yo tenía que hacer una quimioterapia una vez por semana y visitas entre medio. Y cercano, y bueno, pero a su vez me imagino que tranquilo para poder seguir con ese ritmo de tranquilidad que te da Cholila. Es el equilibrio que buscábamos. Y estábamos recorriendo distintos lugares donde visitábamos los aeroclubes también. Y Lobos me cautivó de alguna manera. Lo veo descender al piloto y aparece Facundo Mancino, que había estado en Cholila, con el que nos habíamos hecho amigos. Y me dio un abrazo afectuoso. Y te hizo sentir que ese era el lugar. De recibirme. Y, y bueno, me hizo muy bien. Me fui a la cantina de paracaidismo. Y aparecieron 10 pilotos amigos. Uno dijo, che, allá está Daniel. ¿Vos no sabías que estaban ahí? No, yo no sabía, ni ellos tampoco. Me vieron y les parecía raro verme ahí. Estaba fuera de contexto. Y se vinieron, me invitaron a la mesa, todos amigos. Y esto es una señal. Y bueno, contribuyó mucho. Fue una de las componentes que jugó para que nosotros nos estableciéramos. Luego, hubo otras. Pero realmente el aeroclub a mí me dio mucha contención. Y de hecho voy todos los sábados, me voy en el avión, hicimos una pista de aterrizaje en el campo que compramos, hicimos un hangar, nuestra casa, y yo todos los sábados religiosamente me voy a tomar un café al aeroclub, me voy en el avión. Y es un momento hermoso, que compensa un poco todo el desarraigo y todo lo que pasa. Y una cosa interesante en todo este momento, este devenir que ese transitar, fue complicado, fue escribir el libro, que surgió como un recurso terapéutico. O sea, yo hubo un momento estaba muy angustiado por el desarraigo, por la enfermedad, por esta nueva vida en un lugar distinto. No conocía el nombre de las plantas, de los animales, o sea, y en Cholila sí. Claro. O sea, yo era parte del lugar. Conocer el nombre de las montañas, de los arroyos, de los vecinos. Y es más, hasta cuando salía a volar me perdía porque me faltaban las referencias. Tus puntos de referencia, claro, tal cual. Yo siempre volé con referencias visuales y de repente me faltaban. ¿Y cómo es el volar? Los pueblos son todos iguales, las lagunitas son todas iguales, las rutas son todas iguales. ¿Y la falta de las montañas, cómo se siente eso? Y se siente. A veces me dan ganas de subir a un banquito porque, claro, veo todo extraño. Las montañas y el agua son dos cosas que que faltan en el vuelo. Uno se acostumbra a volar adentro de la geografía y cuando se pone plano, es como que necesito algo en el costado. Claro, inclusive desde mi perspectiva, hasta se torna un poquito aburrido quizás el no tener por dónde meter el avión. Sí, y además hay como actitudes que uno deja de incorporar. Yo acá en la montaña siempre
tuve incorporado el de estar buscando pistas de emergencia, lugares, un arroyito, sí, una playita, y pasó esta y busco la próxima. Es parte del vuelo acá. Y allá es todo tan... Allá no lo necesitas. Allá entras en todos los lugares. Sí. Acostumbrado a volar acá, a estar también calculando emergencias en lugares que son chicos, porque la verdad que no, acá sí, en la Patagonia, no, no, por lo menos en la cordillera, no tenemos muchos planos, las parcelas de los campos son más chicas. Sí. Las veces que yo voy a Bariloche, a Buenos Aires volando, las emergencias están en todos lados, o sea, sí, no hay que preocuparse por sí, eso. Sí, sí. Eso es muy loco. Es otro tipo de vuelo, ¿no? Es yo otro tipo de vuelo. Realmente extraño mucho el vuelo nuevo. Sí, lo lindo es el aire más laminar, me imagino. Acá el aire, cuando hay viento, es turbulento y allá tenés sigue una la lámina. La forma del terreno. Claro. Pero bueno. Para seguir con lo que te venía contando, dale, un recurso terapéutico tremendo fue escribir el libro. Descubrí eso. Porque, ¿te acordás el momento en el que dijiste, me voy a poner a escribirlo? Sí. O el momento en el que formaste todas esas... Porque yo me acuerdo que vos me ibas mandando pequeñas historias, bueno, que ibas escribiendo. Bueno. ¿Cuándo fue la decisión de decir, todas estas historias las voy a compilar y voy a hacer un libro? Ya venía con esa idea desde hace rato, pero tuve una convalecencia bastante larga. Y eso me dio el tiempo para escribir. Y el escribir, antes cada hueco de mi pensamiento se dirigía a la enfermedad. De repente me distraje tanto con el libro que escribía cuando estaba muy disminuido físicamente también. Y de repente, con todos los protagonistas, vos sos uno de ellos, empecé a escribir e interactuar con ellos. Entonces yo le mandaba mi versión, me la corregían, era un ida y vuelta, la conversación telefónica, el hecho de ir a la imprenta, el de trabajar los dibujos con... Había un proyecto activo, había un motorcito ahí moviéndose. Totalmente de lo demás. Y después de eso la presentación, o sea, el trabajo en la imprenta, el publicarlo por Mercado Libre y finalmente las presentaciones. ¿Cómo se te ocurre lo de las presentaciones? Porque... Está bien, hiciste el libro y ahora vamos a mostrárselo a la gente para que... Hicimos una presentación en Lobos. O sea, esa fue la primera. Esa fue la primera y además yo sentía una necesidad de hacer algo en Lobos. Entonces hablé con la gente de la comisión y le digo, ¿puedo presentar el libro? Pero encantadísimo, Daniel. Y bueno, armaron el hangar. Me acuerdo que fui con el avión cargado de libros hasta el Aeroclub. Porque le íbamos... ¿Fue la única presentación que fuiste en el avión? ¿O fuiste alguna otra más en el avión? No, fuimos a Bragado también. Pero esa primera presentación fue muy importante. Lo metimos en el hangar, acomodamos las sillas, el proyector. Y el avión fue parte de la presentación. Pero estaba muy sucio. Así que me lo sacaron afuera, me lo lavaron íntegro. No. Los chicos del aeroclub, lo volvimos a meter y bueno. ¡Qué fenómeno! Y me acuerdo que vinieron 34 aviones a la presentación. 34 aviones de gente que sabía de esa presentación y vinieron a... Es un numerazo, 34 aviones. Sí, la gente del aeroclub estaba sorprendida por eso. Es un evento muy convocado, un 34 aviones. Sí, fue hermoso porque además vinieron muchos amigos. Y bueno, a partir de ahí tomé la decisión de hacer otras presentaciones en distintos aeroclubes. Y de hecho en este viaje la hicimos en Bahía Blanca, estuve en el aerocamping en Pedro Luro. Ahí no hicimos la presentación, pero hablamos mucho del libro y muchos lo requirieron, lo compraron. Después fuimos a San Antonio Oeste, después fuimos a Puerto Madryn. Y ahora estamos acá. Ahora en Trevelin. Yo les quiero mostrar a las cámaras, vamos a ver a cuáles, ¿no? Están grabando varias. Esta es la tapa del libro de Dani. Nosotros vamos a poner en la descripción un link para que los que quieran comprarlo puedan conseguirlo en Mercado Libre, ¿no? ¿Está? Sí. Vamos a ponerlo para que lo puedan comprar en Mercado Libre. Y miren, me puso acá. Sí, mostré el otro. Gracias dibujo por esto. Mostré el otro dibujo. No, el otro, bueno, lo muestro, pero este es más triste. No sé si se llega a ver en las cámaras, pero es el 18, la mitad dentro del agua y la mitad fuera. Sí, me gustaría comentar algo aprovechando esa situación que vos viviste. Cuando decidí escribir el libro, en un principio, hice una especie de selección de pilotos y de historias también. Y lo que yo quería destacar en cada una de esas historias es que tuviera alguna enseñanza. Suponete que un piloto tuviera que vivir una situación parecida,
habiendo leído tu relato, que haga referencia a eso para evitar cometer errores o para proceder según lo que vos hiciste. Que tengo una herramienta. En tu caso, por ejemplo, se mencionan, y vos tuviste una actitud de grandeza en ese momento, de explicar qué fue lo que te llevó a ese, no sé si accidente o incidente, pero qué es lo que te llevó a esa situación. Fuiste muy sincero y relataste en esa cadena de sucesos errores que te llevaron a cometerlo. Entonces, de ahí sacamos una enseñanza. No tengo que cometer estos errores. Pero cuando hiciste el procedimiento, fue un procedimiento perfecto. Cuando acercaste al agua, explicaste de qué manera lo acercaste para evitar capotar el avión, porque un tren convencional de estos capota fácilmente. Cómo anclaste la rueda de cola, cómo lo aterrizaste en la pérdida y el avión quedó ahí, cómo lo sacaste el agua. Todo eso tiene una enseñanza. Los errores que cometiste y cómo fue tu procedimiento para tratar de imitarte ante una situación similar. Así como la tuya, otras, ¿no? Obviamente. Y bueno, es uno de los objetivos del libro, ¿no? No es solamente un entretenimiento, un relato, sino poder extraer algo de experiencias, capitalizarlas, lo que otros vivieron. Está buenísimo. Ahí hay un montón de información para todos aquellos que quieran aprender pequeñas enseñanzas. Está lleno el libro, entonces. Claro, en vez de un manual, es un relato de alguien que vivió una situación así. Está muy bueno eso. ¿Sí? Está muy bueno. Es como, vos sos muy poético como escribís, tenés una forma muy particular de escribir, a mí me gusta. Como lo siento. Y atrás de esa poesía o esa forma de narrar hay un montón de enseñanzas y de cosas que cualquier piloto, cualquier persona que quiera aprender a volar, cualquier persona experimentada, inclusive en el vuelo, puede sacar para enriquecerse. Yo siempre tengo en mi cabeza una frase o un dicho, no sé cómo sería, que es: el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Así que para el que quiera ser sabio, hay un montón de información para mejorar sus aptitudes y saber cómo reaccionar ante una emergencia o situaciones que no son las más deseadas a veces. Bueno, un poco esa es la idea. Bueno, Dani, te quería agradecer por este momento, por esta charla. Hace un montón de tiempo que tenía ganas de que conversemos un poquitito y, bueno, sobre todo también darte las gracias de que me hayas incluido en tu libro, y vamos con todo ahora con Prueba las Nubes 2. Gracias a vos, Keke. Realmente es un placer enorme estar acá y te agradezco mucho no solamente tu amistad y el que volemos juntos, que compartamos esto, sino que ahora me estés cediendo este espacio, este lugar para hacer la presentación de mi libro. Realmente estoy muy agradecido. Bueno, a mí, dame un abrazo. Gracias, Dani. De verdad. Bueno.